viernes de la quinta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 12 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en la última cena, ya había insistido en que sus seguidores deben permanecer en Él, y que en concreto deben permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Ahora añade matices entrañables. Les dice: no los llamo siervos, sino amigos. Y no son ustedes los que me han elegido, soy yo los que los he elegido. Y sobre todo, enseña una dirección más comprometida en este seguimiento. Dice Jesús: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Antes había sacado la conclusión más lógica: si Él ama a sus discípulos, estos deben permanecer en su amor, deben corresponderle amándole. Ahora aparece otra conclusión más difícil: deben amarse unos a otros. No es un amor cualquiera el que encomienda, se pone a sí mismo como modelo. Y Él se ha entregado a los demás a lo largo de su vida, y lo va a hacer más plenamente muy pronto. Por eso Jesús dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, sigue diciendo Jesús, que se amen unos a los otros como yo los he amado. La palabra de Jesús no necesita muchas explicaciones. El fruto de la Pascua que aquí se nos propone es el amor fraterno, un amor que ciertamente no es fácil, como no lo fue el amor de Jesús a los suyos, por los que después de haber entregado sus mejores energías ofrece su vida. Es el amor concreto, sacrificado, del que se entrega, el de Cristo, el de los padres que se sacrifican por los hijos, el de los amigos, el del amigo que ayuda al amigo, aunque sea con incomodidad propia, el de tantas personas que saben buscar el bien de los demás por encima del propio, aunque sea con esfuerzo y renuncia. En la vida comunitaria, y todos estamos de alguna manera sumergidos en relaciones con los demás, es este es el aspecto que más nos cuesta imitar de Cristo Jesús: saber amar como lo ha hecho Él, saliendo de nosotros mismos y amando no de palabra, sino de obra, con la comprensión, con la ayuda oportuna, con la palabra amable, con la tolerancia, con la donación gratuita de nosotros mismos. Cuando vamos a comulgar, cada vez somos invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor con un gesto de comunión fraterna. Cuando el sacerdote dice: dense fraternalmente la paz, no podemos decir amén a Cristo si no estamos dispuestos a decir amén al hermano que tenemos cerca, con el que vivimos, aunque tenga temperamento distinto o incluso insoportable. No podemos comulgar con Cristo si no estamos dispuestos a crecer en fraternidad con los demás. El Cristo a quien comemos en la Eucaristía es el cuerpo entregado por
la sangre entregado por. La actitud de amor a los demás es consustancial con el sacramento que celebramos y recibimos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.